días. Hoy tenemos el tercer día del Plan Belén. ¿Y el micrófono? De este tercer día, la tendencia nuevamente sigue siendo favorable. Creo que eso, pese a los incidentes, es importante destacarlo. Claro, los incidentes, al revisarlos en detalle, siempre es importante señalar su gravedad o tenemos que lamentar, pero la tendencia es positiva. Tenemos el acumulado 2, un total de 99 personas lesionadas. El año pasado tuvimos 145, es una reducción del menos 31.7%. De estos 99 lesionados, 67 son por accidentes de tránsito y 8 son niños quemados con pólvora. El día de ayer hemos tenido 23 lesionados, solo el día de ayer. De ayer para hoy, 21 son por accidentes de tránsito y 2 son otros 2 niños quemados. En cuanto a personas fallecidas, tenemos 10 y el año pasado teníamos a la misma fecha 14. Hay una reducción del 28.6%. El número de personas fallecidas obedece a que el día de ayer falleció otra de las personas lesionadas el día 25. Es decir, y tuvimos que lamentar otra persona fallecida también por accidente de tránsito el día de ayer. Accidentes son un total de 160 y el año pasado acumulamos 218. Tenemos una reducción también del 26.6%. Incendios 47, el año pasado 23, este es el dato, el único dato que siempre nos sale pues negativo. Tenemos el 104.4% de incremento, 120 de esos incendios, maleza seca y 11 pues incendios pequeños. Es decir que aunque el número es grande, en realidad la cualitativamente no se ha incrementado pues la situación negativa en cuanto a incendios, sí, el número. El total general tenemos 317 incidentes y el año pasado habíamos acumulado 400. Es decir, la tendencia es positiva de menos 20.75% de incidentes. También a este informe tengo que agregar que el informe de salud con respecto a personas quemadas el día de ayer para hoy son 18, de los cuales 16 son menores de edad. Es decir, esta es una estadística que es diferente de los niños quemados referidos al Hospital Blum. De estos 18, el 33% de los casos fue en San Salvador y el resto pues ocurrieron en Usulután. Protección Civil, somos todos.